agradecer moitísimo a Deputación de Pontevedra, a Carmela Silva, a Vitoria Alonso, a Lucía tamén, todo o traballo que está desfacendo a prol da igualdade, e ademais que a igualdade, como decía a presidenta no seu discurso inicial, sexa a prioridade. En nuestro caso, pues hemos trabajado tratando de procurar cambios y transformaciones que impulsen el bienestar de toda la sociedad. La Ley 4/2005 para la igualdad entre mujeres y hombres supuso un antes y un después de las políticas vascas de igualdad, porque pues ha posibilitado algo que se comentaba al inicio, que para hacer políticas públicas se necesita presupuesto, se necesita personal, ¿no? Los organismos de igualdad autonómicos sí hablamos mucho, sí trabajamos mucho conjuntamente y sí reflexionamos mucho juntas. Y yo creo que ese proceso de aprendizaje es estupendo, ¿no? A mí me gustaría destacar la universidad. Para mí es el gran pozo negro. Aún no tenemos el ámbito de conocimiento de estudios feministas y eso lo impregna absolutamente todo, porque la igualdad aún es absolutamente ciega al conocimiento de toda la larga, Rosa también lo señalaba, tradición, potentísima tradición intelectual feminista. Teníamos un debate ya hace un tiempo, hace muchos años, si un agente de igualdad tenía que ser también feminista, y teníamos posiciones, bueno, incluso nosotras mismas encontradas, porque decíamos, si en otras profesiones no se exige esa militancia, ¿por qué en esta sí? Y yo hoy en día os puedo decir que sí. Tenemos que admitir que no vamos a ser, cuando estemos trabajando en políticas públicas de igualdad con un enfoque feminista, no vamos a ser las majas ni las del agrado, no nos van a recibir con los brazos abiertos, generalmente todo lo contrario. Yo suelo decir, aquí no he venido a hacer amigas.